Vamos a abrir las escrituras en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Vamos a leer el texto y nos dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los cadochín del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí la escritura nos habla acerca de este poder de la antimachía, el cual aquí nos habla acerca de un periodo de tiempo, el cual vendría a ser tiempos, tiempo y medio tiempo. Cuando nosotros vamos a las escrituras, vamos a ver que este periodo de tiempo se repite varias veces, aunque de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en Daniel 7:25, que es lo que hemos leído, también en Daniel 12:7 también se vuelve a repetir lo mismo: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo cual, como ya sabemos, eso equivale a 1260 años. Ya a Revelaciones 11:2 también lo dice de otra forma, pero es el mismo tiempo, 42 meses, ¿no? Sabiendo que cada mes tiene 30 días y el mes comprende 30 días y son 42 meses, 42 por 30 nos da 1260 igual. Revelaciones 11:3 también nos dice 1260 días ya directamente. Revelaciones 12:6 nos dice 1260 días. Revelaciones 12:14 por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y Revelaciones 13:5 nos dice actuar 42 meses. Entonces, aquí hay un periodo de tiempo que Yahweh lo repite. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces aquí lo está repitiendo? ¿Cuántas veces hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, lo repite 7 veces. Y cuando Yahweh habla una cosa 7 veces, es porque quiere que lo tomemos en serio y que sepamos sobre este periodo de tiempo. Ahora, podemos encontrar en la escritura que todos estos periodos significan lo mismo, ¿ya? Gracias al paralelismo hebreo de las escrituras. Muy bien, entonces, en un verso dice 1260 días, en otro verso dice 42 meses, en otro lugar dice 3 años y medio y en otros dice tiempos, tiempo y medio tiempo. Y podemos ver que se aplica a la misma cosa, ¿no? Es una profecía muy interesante y muy importante. Y que comprende desde qué año, estos 1260 años, desde cuándo es que inicia proféticamente en la historia. En el año 538 de nuestra era, ¿no? Cuando el poder del reino de la antimachía entonces inició oficialmente de acuerdo al decreto de Justiniano. Muy bien, el decreto de Justiniano decía que el representante de la antimachía, Jesucristo, el papado, corregiría las herejías y sería la cabeza de todas las iglesias. Así que aquí tenemos entonces un escenario de Estado-Iglesia. Ahora, si añadimos a esa fecha 1260 años, entonces llegamos a una fecha interesante. ¿A qué año? 1798. Muy bien. Y el libro de Revelaciones 11:3 nos dice lo siguiente, con respecto a esos 1260 años, ¿no? De autoridad de la antimachía. Revelaciones 11:3 nos dice: y daré a mis dos testigos, ya, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Muy bien. Entonces, Yahweh nos dice que durante esos 1260 años, sus testigos iban a profetizar su palabra. ¿Pero cómo? ¿Vestidos de qué? Silicio, ¿ya? ¿Qué significa vestirse de silicio? ¿Qué significa? Si nos vemos a Berechit, capítulo 37, verso 34, ¿qué nos dice? Berechit 37, 34 nos dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos. ¿Y guardó qué cosa dice ahí? Luto, ¿ya? Por su hijo muchos días. Entonces, vestirse de silicio significa vestirse de qué? De luto, ¿ya? Entonces, la profecía señala entonces que los dos testigos iban a profetizar la palabra de Yahweh vestidos de luto por 1260 años, ¿ya? Y cuando uno está de luto, uno se reprime de muchas cosas que normalmente hacía hasta que pase el luto. Eso quiere decir que durante esos 1260 años de supremacía de la antimachía por medio del Papa, entonces los dos testigos iban a profetizar la palabra de Yahweh de manera reprimida y sin libertad. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿y quiénes son esos dos testigos? ¿Quiénes serán? A ver, vamos a leer Revelaciones capítulo 3, verso 14. Y escribe el Malach de la congregación en la Odisea: he aquí,
El Emén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Yahweh, dice esto. ¿Quién está hablando aquí a su congregación? Yahshua HaMashiach. ¿Y cómo es que nuestro Mashiach se está presentando a su congregación? ¿Cómo qué? Como el testigo fiel, ¿no? Y verdadero. Entonces, ¿quién es el testigo? Yahshua HaMashiach. Muy bien. Ahora, un testigo es aquel que da ¿qué cosa? Testimonio. Muy bien. Y nuestro Mashiach ha dado testimonio por medio de ¿qué, amados? Ha dado testimonio a su congregación por medio de ¿qué? ¿Qué nos dice ahí? Yanán 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan ¿qué cosa? Ah, ya, testimonio de mí. Ya. Entonces, ¿por medio de qué es que nuestro Mashiach nos ha dado su testimonio? De su palabra. Pero solamente por su palabra, porque son dos. ¿Qué dice Yanán 15:26? ¿Ah? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Ruaj de verdad, el cual procede del Padre, él dará ¿qué cosa? Testimonio acerca de mí. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es entonces el otro testigo? El Ruaj de verdad. Muy bien, amados. Entonces, el Mashiach ha dado entonces testimonio a su congregación, ¿por medio de qué? De su palabra. Y por medio de su ruaj de verdad. Entonces, amados, estos son los dos testigos entonces que Yahshua nos ofrece entonces como testigos. Muy bien. Ahora, hay algo interesante que aquí, cuando leemos la profecía, podemos seguir viendo. ¿Ya? Aquí Revelaciones 11:4, ¿qué nos dice? Nos dice, con respecto a estos testigos. Dice, estos testigos, dice, ¿son qué cosa? Los dos olivos. Y también, ¿qué cosa? Los dos candeleros, ¿ya? Que están en pie delante del Elohim de la tierra. Muy bien. Entonces, asimismo la Escritura nos dice entonces que estos testigos son, uno, los dos olivos. Y dos, los dos candeleros. Muy bien. ¿Qué son los dos olivos? ¿Qué serán los dos olivos? A ver, vamos a leer el libro de Zecarías. Capítulo 4, verso del 2 al 6. ¿Ya? Zecarías, capítulo 4, verso del 2 al 6. Nos dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, ¿qué cosa había? Junto a ese candelabro estaba dos olivos. Muy bien. Uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel Malash que hablaba conmigo. ¿Qué es esto, amo mío? ¿Qué es? Muy bien. Y el Malash que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, amo mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con ¿qué dice ahí? Mi Ruaj, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Muy bien, amados, entonces, vemos ahí dos olivos. Y pregunta, ¿qué es esto? Y Yahweh respondió, con mi Ruaj. Muy bien, entonces, los dos olivos, ¿qué cosa vendría a ser, amados? Los dos, ¿qué cosa? Los dos Ruaj de Yahweh Elohim. ¿Ya? Yahweh Elohim está conformado por dos Ruaj, amados. ¿Ya? Uno es el Ruaj del Padre y el otro es el Ruaj del Hijo, por eso son dos olivos, ¿ya? El olivo es el árbol ¿de qué? De la aceituna, ¿ya? Y con la aceituna se elaboraba ¿qué cosa? El aceite. Por eso le dicen aceite de oliva, pues, ¿no? ¿Está bien? Y en la escritura, el aceite de la unción Kadosh también simboliza ¿qué cosa? El Ruaj de Yahweh Elohim, ¿no? Como dice Éxodo 30:31. Muy bien, amados, entonces ahí estamos distinguiendo entonces los dos olivos, entonces se refiere entonces a los dos ruaj de Yahweh Elohim. Y ya estamos entendiendo que esos dos ruaj son el ruaj del Padre y el ruaj del Hijo. Muy bien, y ahora vamos a ver quiénes son los dos candeleros. A ver, Revelaciones 1:20, ¿qué es lo que nos dice?
El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los malachín de las siete congregaciones. Y los siete candeleros que has visto son las siete congregaciones. Entonces, según la escritura, entonces, ¿un candelero qué simboliza? Una congregación. Una keila. Entonces, por lo tanto, dos candeleros, ¿qué vendrían a ser? Dos congregaciones. Muy bien. ¿Y qué congregaciones serán, amados? ¿Qué congregaciones? ¿Ah? Ezequiel 37, 16 y 17, ¿qué nos dice? Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. ¿Para qué dice aquí, ahí? Para Yaudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él. Para Joseph, palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Entonces, amado, esas dos congregaciones vendrían a ser las dos casas de Israel. Y esas dos casas son Yaudá y Efraín. Entonces, Yaudá constituye a la simiente de Israel que ha salido de Babilonia y adora el nombre de Yahweh y sigue su Torá. Ese es Yaudá. Y Efraín es la simiente de Israel que se encuentra cautiva en Babilonia. Muy bien. Ahora yo les pregunto, en el caso de nosotros, ¿nosotros qué vendríamos a hacer? ¿Yaudá o Efraín? ¿Ah? Nosotros. Pues hemos dicho, Yaudá es la simiente de Israel que ha salido de Babilonia y adora el nombre de Yahweh y sigue su Torá. En cambio, Efraín es la simiente de Israel, pero que todavía se encuentra cautiva en Babilonia. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos calificados? Entonces, somos los Yaudín. Muy bien, amados. Ahora, Yahweh, como dice acá, reunirá a ambas casas, ¿verdad? En una sola casa. Entonces, los dos candeleros, entonces, son las dos casas de Israel, Yaudá y Efraín. Muy bien, amados. Ahora, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, entonces, ¿quiénes son esos dos testigos? La Escritura nos dice, son los dos olivos. Y hemos visto que los dos olivos son los dos ruajín de Yahweh Elohim. Es decir, el ruah del Padre y el ruah del Hijo. Pero también la Escritura nos dice que son los dos candeleros. Es decir, son las dos casas de Israel. Es decir, Yaudá y Efraín. Entonces, Yahweh Elohim, mediante su ruah, ha usado como instrumento a sus dos casas de Israel. ¿Para qué? Para proclamar su palabra escrita hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, ¿qué nos dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Ruach HaKodesh. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Yaudá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, amados, estamos viendo acá, ¿no? Entonces, la casa de Yahweh recibe entonces el Ruach para hacer ¿qué cosa? Testigos, ¿ya? Hasta lo último de la tierra. Y Yeshayá capítulo 59, verso 21 nos dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el ruaj mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Muy bien, amados. Este es el pacto que Yahweh ha hecho con su pueblo Israel, que su ruaj y su palabra no iba a faltar sobre la simiente de su pueblo. ¿Se dan cuenta? Como dice ahí, de generación y generación. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Muy bien. Matillá capítulo 28, verso 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Mashiach dijo entonces que estaría con su Keilah todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo es que estaría el Mashiach con su Keilah? A través de su Ruah. Muy bien. Por eso lo vemos en Revelaciones 1:13. Ahí lo vemos en medio de siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En medio de su Keilah se encuentra ¿quién? El Mashiach. Entonces, él no nos ha abandonado,
sino por el contrario, Yahshua está ahí para proveernos del aceite que como congregación lo necesitamos para mantener viva el fuego de nuestra emuná en Yahweh, ¿no? Y mantener también la or de su Dabar escrita. En Revelaciones 3:18 nos dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Por eso el Machía nos dice que de él compremos oro refinado en fuego. La palabra refinado se aplica a un lubricante y no al oro. Por lo tanto, esto sería el aceite que es oro o tan valioso e importante para la congregación, el cual Yahweh lo simboliza como un candelero. Y que sin eso, entonces, no podríamos mantener viva el fuego o el calor de nuestra Kelá o la or. Y más bien, ¿qué ocurriría? Nos entibiaríamos. Muy bien. ¿Y a Yahshua le agrada una Kelá tibia? Le da náuseas. Muy bien. Como Kelá, entonces debemos mantener la or de la verdad de la Dabar de Yahweh. Porque el Machía dijo, vosotros sois, ¿qué cosa? La or del mundo. Según Matillá, capítulo 5, verso 14. Muy bien. Revelaciones, capítulo 12, verso 17, nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los misbos de Yahweh Elohim y tienen el testimonio de Yahushua HaMashiach. El dragón se llena de ira contra la simiente de Israel y hace guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y esa descendencia, ¿quién es? Yaudá y Efra Yin. Esas dos casas tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Yahushua HaMashiach. Ya hemos visto que Yahushua nos ha dejado su Ruach y su palabra para dar, ¿qué cosa? Testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de Yahushua HaMashiach? Yanán capítulo 10, verso 25 nos dice, Yahushua le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El testimonio de Yahushua HaMashiach es que todas las obras que él hacía, lo hacía en el nombre de su Padre. Entonces, ¿y el nombre de su padre cuál es? Yod-e-wa-e. ¿Qué pronuncia? Yahweh. Ese es el testimonio que tiene la Keilah del Mashiach. Que todas las obras que ella haga como congregación, lo tiene que hacer como el Mashiach lo hizo, en el nombre de Yahweh. Muy bien, Revelaciones 11:5 nos dice, seguimos leyendo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Amados, ya sabemos que el Ruach de Yahweh Elohim también es simbolizado como fuego, ¿verdad? ¿No? Cuando recibieron en Shavuot los Talmidim, ¿cómo vino? Lenguas de fuego. Y ese fuego sale de la boca de Yahweh, ¿no? Para ungir a su pueblo con la finalidad de que pueda hacer su obra. Pero ahora, ¿qué ocurre al contrario? Si alguien quisiera dañar o blasfemar el Ruach de Yahweh, ¿qué pasaría? ¿Qué dijo nuestro Machía en Marcos 3:29? ¿Qué dice ahí? Cualquiera que blasfeme contra el Ruach de Yahweh, no tiene qué cosa. Jamás, perdón, sino qué cosa que es. Es reo de juicio perpetuo. ¿Se dan cuenta, amados? Por eso, cualquiera que quiera dañarlos, entonces, ¿no? Lamentablemente, ¿qué es lo que va a cargar sobre sí mismo? Juicio, ¿ya? Juicio perpetuo. Entonces, amados, los dos ungidos quiere decir que por medio de Ruach de Yahweh Elohim, la palabra de Yahweh tenía que ser profetizado o predicado por todo el mundo a pesar de ser oprimida, a pesar de vivir en un tiempo donde se prohibía leer las escrituras, estudiar y compartirla. En Revelaciones 11:5 nos dice que nadie puede dañar a estos dos testigos porque fuego sale de su boca. Cuando leemos Revelaciones 19, 11, 12 y 15, ahí vemos que Yanán vio el cielo abierto y también un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran, dice, ¿como qué? Llama de fuego. Muy bien. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Ya, claro, nadie lo conoce, el verdadero redentor de la humanidad.
Muy bien, y de su boca sale una espada aguda, dice, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Yahweh, el Elohim todopoderoso. Entonces, aquí nos está diciendo que Yahshua tiene sus ojos como llama de fuego y de su boca sale una espada. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. ¿Y esa espada qué simboliza, amados? La palabra de Yahweh. Entonces, esta palabra verdadera que sale de la boca del verdadero Redentor de la humanidad, ¿qué es lo que hace a las naciones? Las lastima, amados, ¿no? Las hiere. Se sienten heridas. ¿Por qué? Porque es la palabra basada en qué. En la verdad. ¿Y qué? ¿Será que las naciones están siguiendo la mentira o la verdad, amados? La mentira, pues, porque si estuvieran siguiendo la verdad, entonces no se tienen por qué sentir heridos, pues. Les hiere. Por eso, cuando usted comparte esta palabra verdadera, por eso es que la gente, ¿no?, de las diferentes religiones que se aferran a su religión, se sienten heridas. Porque así está. ¿Ya? Es una palabra, entonces, que en realidad hiere a las naciones. Muy bien. Entonces, y miren, amados, pero también de la boca de nuestro Mashiach también sale fuego, ¿no? De su rúa. ¿Está bien? Entonces, eso quiere decir, entonces, que este fuego, entonces, para los que, no, en realidad, no están siguiendo la verdad, ¿cómo será? ¿Un fuego que les llenará de poder o que más bien los consumirá? Los consumirá. ¿Por qué? Porque Yahweh, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la escritura en Hebreos 12:29? Porque nuestro Elohim es, ¿qué cosa? Fuego consumidor, amados, ¿no? Lamentablemente, para aquellos que no lo están siguiendo verdaderamente, él es fuego consumidor. Revelaciones 11:6, seguimos leyendo. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Amados, cuando nosotros leemos el libro de Marcos 16:19, y cuando ahí vemos que nuestro Mashiach le dice a su Keilá, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Yahweh le ha dado entonces a su Keilá, entonces, el poder que viene de su palabra profética. En los días de su profecía, esta Keilá puede, como en los tiempos de Eliyá, hacer que no haya lluvia de la palabra de Yahweh. En los tiempos del imperio egipcio, por ejemplo, la palabra de Yahweh tuvo poder para convertir las aguas en sangre. Así como tiene poder para herir la tierra con plagas cuantas veces quiera. Pero todo esto es en el nombre de Yahweh, según los tiempos de la profecía de esta Keilá. La palabra de Yahweh tiene poder. En los tiempos de Eliyá, Eliyá levantó tefilá bajo la orden de Yahweh y dijo que no llovería por 3 años y medio. Y no llovió por 3 años y medio. ¿No? Es interesante también ver que este poder profético que reinó 3 años y medio, durante todos estos 3 años y medio no hubo lluvia. ¿Y qué significa en sentido espiritual? Eso es una sequía por la palabra de Yahweh. Muy bien, amados. Y ahora, antes quizás este poder reinó por 1260 años, ¿sí o no, no? Pero ahora en estos tiempos finales, este poder va a volver a reinar, pero por 1260 días. Lo cual equivale a ¿cuántos años? 3 años y medio. Muy bien. Y ya nos estamos acercando a esos 3 años y medio, amados. Esos son los 3 años y medio de la gran tribulación, ¿no? Donde se impondrá la marca de la bestia. En donde habrá entonces una sequía, ¿no?, de la palabra de Yahweh. Por eso es que ya ahorita estamos recibiendo la lluvia, ¿no?, temprana, preparándonos para recibir muy pronto, ¿qué cosa? La lluvia tardía, ¿no? Para el fuerte pregón. Muy bien, ese será el último llamado de parte de nuestro Creador Yahweh para sus hijos, ¿no?, que están cautivos en las iglesias, con la finalidad de que puedan salir e ir en pos de él. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿no?, que es el único lugar de refugio que el Creador ha preparado en estos tiempos finales, ¿ya?, para poder entonces resguardarlos del gran tiempo de la ira de tribulación que viene y que está profetizado. Revelaciones 11:7 nos dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuándo es que los testigos iban a acabar su testimonio, amados? Porque Yahweh dijo que iba a dar a sus 2 testigos para que profeticen. ¿Por cuánto tiempo?
1260 días, que son 1260 años. Entonces, ¿cuándo entonces es que los testigos iban a acabar su testimonio? Cuando se cumplan, ¿qué cosa? Los 1260 años. Muy bien. ¿Y eso se cumplió en qué año, amados? En 1798 romano. Entonces, esos 1260 años comprenden la Edad Media y la Edad Moderna. Y durante ese periodo, la palabra de Yahweh se proclamó en el nombre de Yahweh, pero de una manera reprimida. De luto, como dice, sin libertad. Aunque el antimachía Jesús, por medio de Roma, había suprimido el libre uso de la palabra de Yahweh al pueblo de Yahweh, sin embargo, Yahweh Elohim en su Ruach HaKodesh, por medio de sus dos candeleros, que como ya sabemos son las dos casas de Israel, esto es Yahudá y Efraín, entonces Yahweh por medio de sus dos casas, entonces siguió alumbrando la tierra con su mensaje verdadero. ¿Hasta cuándo? Hasta que los 1260 años se cumplan. Muy bien. Entonces, la profecía decía que el reinado de la antimachía por medio de la Roma papal, del año 538 al año 1798, entonces solamente le iba a quitar el brillo a la palabra de Yahweh. La iba a opacar su brillo, pero no iba a destruir completamente la palabra de Yahweh ni al pueblo que proclamaba dicha palabra. Luego aquí, en el verso 7, nos dice que iba a venir un movimiento después del periodo de supremacía papal que concluyó en el año de 1798, y que a ese movimiento político religioso sí le estaba reservado destruir por completo la palabra de Yahweh y al pueblo de Yahweh. Aquí está. Este movimiento le llama a Yahweh aquí como la bestia que sube ¿de dónde? Del abismo. Y esta bestia va a hacer guerra contra estos testigos. ¿Y los va a vencer o no? A los testigos. Los va a vencer. ¿Y los va a matar o no? Ahí dice, los va a matar. ¿Y ustedes quién cree que sea ese movimiento político religioso descrito aquí como la bestia que sube del abismo y que iba a destruir por completo la palabra de Yahweh y al pueblo de Yahweh? ¿Cuál fue aquel movimiento que se levantó posterior al periodo de la supremacía papal, motivando las revoluciones en todo el mundo, tanto en América como en Europa, donde la escritura fue acallada en su totalidad, donde se quemaron escrituras por montones, y más que eso, se decretó por ley que Yahweh ya no existía y que el único Dios que existía era el Dios razón, de la razón? ¿Quiénes hicieron eso? La Compañía de Jesús. ¿Por medio de quiénes? De la masonería judía. Muy bien, por lo tanto, la bestia que sube del abismo, entonces vendría a ser ¿quiénes? La orden de los jesuitas, quienes actúan por medio de sus sociedades secretas, como la masonería judía, Alaka Besa. Muy bien, entonces estamos entendiendo, entonces aquí se levantó la bestia que sube del abismo, ¿ya? Que vendría a ser entonces la orden de los jesuitas, los cuales actúan por medio de las sociedades secretas, ¿no? Como la masonería. Muy bien, Revelaciones capítulo 11, verso 8 nos dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro amo fue sacrificado. Entonces, ¿a quién decía la profecía que la bestia que sube del abismo iba a destruir por completo? A la palabra de Yahweh y al pueblo de Yahweh. Estos testigos, sus cadáveres, o sea, lo que quedaba de ellos, iba a estar ¿dónde? En la plaza, dice, de la grande ciudad. Recordemos que nadie podía dañar la palabra de Yahweh. Nadie lo podía destruir. Por más que la iglesia romana intentó suprimir las escrituras de ese periodo que reinó de esos 1260 años, sin embargo, nunca logró hacerlo. Durante la Edad Media y Moderna, era un pecado mortal leer las escrituras. Cuando la Reforma, por ejemplo, empezó a imprimir la escritura, ¿no? Ellos usaron la imprenta, ¿no? De Gutenberg, y allí entró Roma y destruyeron y quemaron todas las escrituras que habían sido impresas. Intentaron destruir las escrituras por todos los medios que tenían a su disposición y al final, como podemos ver, no tuvieron éxito. Entonces, Roma vio entonces que no podía con la palabra de Yahweh. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Vino el tiempo y en la Revolución Francesa decretó ¿qué cosa?
el ateísmo. Y mediante el ateísmo, ¿qué declararon? Quemar todas las escrituras que pudieron. Muy bien. Escondieron entonces lo que quedaba. ¿Ya? Lo que quedaba de eso. ¿Y dónde está? En esa plaza de esa gran ciudad. Allí. Ahí lo han escondido. ¿Y dónde creen que queda esa plaza de esa gran ciudad? ¿No será el Vaticano de Roma? ¿Por qué creen que su biblioteca lo tienen así bien cerrado como si fuera un banco? Ahí, uf, cerrado, bien, bien. ¿Por qué? Porque ahí tienen escondido la palabra verdadera, amado. Se lo han llevado. Esa palabra no se puede destruir. Entonces, ¿qué lo han hecho? Lo han escondido. Por más que lo han querido quemar, no se puede quemar eso, pero lo han escondido. Muy bien. Y no deja que nadie así nomás entre ahí. Nadie puede entrar. Muy bien, amados. Y años después, los jesuitas, por medio de la masonería, ¿ya? Esconden la palabra, ¿ya? Entonces, y después de eso, ¿qué es lo que hacen? ¿Crean qué cosa? ¿Qué es lo que crearon los jesuitas? Ahí nomás. Las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, con la cual entonces escribieron diversas versiones de Biblias. ¿Ya? Y todas estaban corrompidas ya. Ya no estaba el nombre de Yahweh, ya no estaba el nombre de su hijo, Yahushua HaMashiach. Muy bien, entonces estas Biblias se distribuyeron por todo el mundo y las grandes sociedades bíblicas aparecieron. El nacimiento del movimiento moderno de las sociedades bíblicas comenzó con la fundación de la Sociedad Bíblica Británica en Londres en el año de 1804, en el lugar donde nació la masonería. Esta sociedad se extendió rápidamente, ya que con otras sociedades bíblicas que también aparecieron en el mundo, porque todo era un plan bien orquestado. Formaron las Sociedades Bíblicas Unidas, las cuales conformaron una organización internacional dedicada a la divulgación de la Biblia, cuyo propósito es alcanzar a cada persona con la Biblia en el idioma que pueda leer. Este fue solo el comienzo de esta gran guerra de parte de Hasatán contra la palabra de Yahweh. Las Sociedades Bíblicas Unidas distribuyen más de 600 millones de escrituras cada año. Y desde que las Sociedades Bíblicas empezaron, la Biblia fue puesta en cada mano por todo el mundo. Todas estas fueron las tácticas de guerra del dragón contra Yahweh, ya que por medio de estas sociedades secretas cambiaron la palabra de Yahweh y crearon diversas iglesias en todo el mundo para respaldar estos engaños. Así fue como el dragón levantó a esta bestia que subía del mismo abismo de Satanás, donde, como podemos ver, se distribuyó con mucha fuerza las Biblias y se predicó su mensaje en las nuevas iglesias que empezaron a aparecer en todo el mundo. Fue de esta forma como se desarrolló la guerra que Hasatán hizo contra Yahweh, la cual no ha terminado, sino al contrario, recién estaba comenzando. Muy bien, entonces, en el verso 8 de Revelaciones 11, entonces, nos llega a decir que esa ciudad del Vaticano, que era la que detrás estaba dirigiendo toda esta situación en la sombra, ahí nos dice que se llama en sentido espiritual, ¿cómo se le llama? Sodoma y Egipto. ¿Ya? En antes hemos leído. En el sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto. ¿Y por qué razón le llaman Sodoma? La escritura en el libro de Bereshit 18 y 19 nos dice que el pecado preponderante de Sodoma, ¿cuál fue? La inmoralidad. Muy bien. ¿Y en Egipto cuál fue el pecado de Egipto? ¿Qué dijo el faraón? Chemot 5.2. El faraón le dijo a Moche, ¿quién es Yahweh? Yo no conozco a Yahweh. Muy bien. Entonces, Egipto simboliza un reino que se niega a reconocer a Yahweh. Y el Vaticano de Roma, ¿reconoce o no reconoce a Yahweh? No reconoce a Yahweh. E impuso esto como un decreto en todo el mundo a través de las revoluciones. Por ejemplo, en la Revolución Francesa se decretó el ateísmo. Pero la intención del ateísmo no era negar a Dios, porque ellos levantaron al Dios de la razón. ¿No? Entonces, el ateísmo que se decretó en las revoluciones apuntaba a negar a quién. A Yahweh, no a Dios, porque ellos levantaron a su Dios. ¿Ya? Si no, era para negar a quién. A Yahweh, el Elohim de Israel. Entonces, Sodoma y Egipto se caracterizaron por su inmoralidad y sus actitudes de no reconocer a Yahweh y negarlo. Una ciudad en el futuro donde los jesuitas planearon hacer estallar la revolución en Europa y que no es otra que Francia, entonces se iba a destacar básicamente por su contrariedad a la Torá y la ley moral de Yahweh, y así mismo se iba a levantar contra Yahweh. Como vemos aquí, como en capítulos no anteriores hemos visto, ellos reemplazaron entonces los mandamientos de Yahweh y pusieron ¿qué cosa? La declaración ¿de qué? De los derechos humanos. ¿Sí o no? ¿Qué forma tiene la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Acaso no es la forma de los 10 mandamientos?
Muy bien, entonces el máximo representante de Egipto, no, como era el faraón, él no reconocía a Yahweh. Por eso Yahweh simboliza esta bestia que sube del abismo como un reino en el sentido espiritual parecido a Egipto, porque no reconocerá a Yahweh, bajo el disfraz del ateísmo. Así como una ciudad en la antigüedad se destacó en negar a Yahweh, así también una ciudad en el futuro, como lo es Francia, se iba a destacar por negar a Yahweh, bajo el disfraz del ateísmo. Pero no solamente por su ateísmo disfrazado, sino también por su inmoralidad. Muy bien, amados. Entonces, Revelaciones 11:8 también nos dice que esta bestia que sube el abismo, en un sentido espiritual, iba a también a sacrificar a nuestro Mashiach. Y esto ocurre porque al negar al Padre Yahweh, también se niega ¿a quién? A su Hijo. Porque el Padre Yahweh envió a su Hijo en su nombre. Y el reino de la antimachía, Jesucristo, primeramente durante la Edad Media y Moderna, por medio del papado, prohibió que se proclamara el nombre de Yahweh y de Yahushua. Sin embargo, la palabra y el nombre de Yahweh y de Yahushua seguían proclamándose por estos dos testigos. Cuando los 1260 años se cumplieron, ahora la antimachía Jesús desecha al Papa y pone al general de los jesuitas y su ejército para dirigir su obra. Y en este caso sus ataques apuntaron a matar a estos dos testigos con el fin de borrar para siempre el nombre de Yahweh y con ello sacrificar el nombre de su hijo, Yahushua. Y por la profecía sabemos que así lo hicieron, porque la profecía nos decía, y los vence, da. Muy bien, claramente estaba profetizado, amados, que iba a venir un periodo de persecución, donde la persona que iba a perseguir iba a pensar que estaba rindiendo servicio a quién. Al Creador. El Mashiach dijo claramente aquí en Yohanan 16, 2 y 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a quién. ¿Ya ven? Entonces, la persona que está persiguiendo pensará que está rindiendo servicio a quién, al Creador. Entonces, eso quiere decir entonces que el perseguidor se trataría de un sistema ¿qué? Religioso. ¿Ya? Entonces, el que iba a perseguir se trataría de un sistema religioso. ¿Y cuál sería la causa de la persecución? ¿Cuál sería la causa de esa persecución que duró esos 1260 años? ¿Cuál sería? ¿Qué dijo nuestro Mashiach en Yohanan 5:21? Mas todo esto os harán por causa de qué, dijo él. Ahí está, esa es la causa, amados. Todo esto harán por causa de mi nombre. Entonces, el Mashiach dijo, por causa de mi nombre. Eso quiere decir que todo aquel que se aferró al nombre de Yahweh y de Yahushua, entonces padecerían, ¿qué cosa? Persecución. Entonces, como los dos testigos simbolizan también a las dos casas de Israel, es por eso que nuestro Mashiach, en la forma de su pueblo, pudo haber sido sacrificado nuevamente. Tal vez existía una tipología, un símbolo que podemos encontrar. ¿Qué pasó en el año de 1798? ¿Dónde hubo un ataque contra la palabra de Yahweh? ¿En qué lugar el pueblo de Yahweh había sido sacrificado, matado y asesinado por su fe? ¿Acaso no fue aquí, en la Revolución Francesa? Donde mataron cantidad de personas por su fe. Así que Yahushua sacrificado otra vez en la forma de su pueblo. ¿Existe algún país que los jesuitas por medio de la masonería hicieron esto? Sí existe, y ellos hicieron exactamente eso, y eso fue en el país de Francia. Muy bien. Y luego lo mismo lo volvieron a repetir en Rusia, con la Revolución Rusa, como lo vamos a ver dentro de un poquito. Muy bien, entonces durante la Edad Media y Moderna, entonces el antimachía Jesús hizo guerra contra la palabra de Yahweh. Había oscuridad espiritual, pero no todo podía vencer a los que testificaban en el nombre de Yahweh, ¿no? Entonces, por esta palabra Kadosh. Ahora, cuando terminaron su testimonio en Cilicio, que nosotros sabemos que fue después de los 1260 años, entonces si esta profecía es correcta, entonces eso nos lleva al año de 1798. Y en ese periodo entonces un poder saldría del abismo, que tendrá como su blanco destruir la palabra de Yahweh y a los que testificaban de ella. Entonces, a partir del año de 1798, un poder aparecerá y tendrá como su blanco destruir la palabra de Yahweh. Y ese poder o esa bestia sale del abismo. Ahora, ¿quién está en el abismo, amados? ¿Quién está en el abismo? Revelaciones 9:11, ¿qué nos dice? Y tienen por rey sobre ellos, ¿a quién? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo, ¿qué cosa es? Y en griego, Apo. Entonces, hay un ángel que reina en el abismo, amados, y cuyo nombre es Abadón. En griego, ¿qué significa Abadón? Destructor. ¿Ya? Entonces, ¿quién es este ángel destructor, amados? Satanás, también conocido como Azazel, el enemigo de Yahweh Elohim. Entonces, este ángel,
La profecía lo simboliza como una estrella que cayó del cielo y que hizo salir humo del abismo. Ese humo son sus doctrinas falsas, esparciéndose por toda la tierra y estableciéndose como autoridad. Es el reino de Satanás creciendo sobre la tierra. Pero recuerde que Yahweh está mirando todo esto y permitiéndolo e informándonos sobre esto que iba a pasar. La profecía decía que Hasatán, desde su mismo reino del abismo, iba a levantar una bestia o reino en la tierra para épocas contemporáneas, el cual iba a hacer guerra contra ellos y los iba a vencer y los iba a matar. Entonces, eso quiere decir que debía pasar algo que hace que la palabra de Yahweh sea oficialmente rechazada. Pero aquí hay una implicación más profunda. Tiene que haber un reino que aparece y que oficialmente va a eliminar la palabra de Yahweh. Ese reino ya hemos identificado que es el reino de los jesuitas, los cuales por medio de la masonería judía lograron establecer su reino en la tierra desde el año de 1798. Francia fue solamente el comienzo, el grano que inicia el levantamiento del reino de Lucifer, y lo que se estalló allí va a gobernar todo el mundo hasta hoy en día. Eso quiere decir que esto nos afecta a ti y a mí directamente. Esto no solamente es historia, sino es la aplicación de la historia hasta ahora, y que se ha ido cumpliendo fielmente como la profecía lo señalaba. Revelaciones 11:9 nos dice: y los pueblos, las tribus, las lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces, Francia durante la Revolución Francesa hizo guerra contra la palabra de Yahweh. ¿Durante cuánto tiempo? Ahí nos dice 3 años y medio. Y efectivamente, desde el 10 de noviembre de 1793 hasta junio de 1797 hicieron eso. Prohibieron la palabra de Yahweh por decreto oficial. Y si nos ponemos a contar, efectivamente cumplen 3 años y medio. Efectivamente, tal como la profecía lo decía, 3 días y medio serían 3 años y medio. Revelaciones 11:10 nos dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces, amados, aquí nos dice entonces que los moradores de la tierra, frente a estas cosas que Satanás estaba haciendo por medio de esta bestia que subía del abismo contra la palabra de Yahweh y contra el pueblo de Yahweh, los moradores de la tierra, ¿cómo se iban a sentir? ¿Tristes o regocijados? ¿Qué dice ahí? ¿Y los moradores de la tierra qué dice? ¿Se sentirían tristes, dice? Se regocijarán, dice. ¿Está bien? Entonces, se regocijarán sobre los dos testigos. Se enviarán regalos unos a otros, ¿sí o no? ¿Así dice? Ahora, ¿hizo Francia eso? Claro que lo hizo. Francia envió un regalo a Estados Unidos. ¿Qué le envió? La Estatua de la Libertad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh, ¿no? Entonces ellos se sentían atormentados por la palabra verdadera, ¿ya? Y ellos estaban luchando contra esa palabra verdadera. ¿Muy bien? Muy bien. Y ellos lo sentían como que esa palabra les atormentaba a ellos. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuál es ese poder que hizo guerra contra la palabra de Yahweh durante todos esos años, amados? La Escritura lo dice, ¿no? La bestia, ¿no? Entonces, que ya sabemos, es Roma. Y que siempre ha mandado entonces destruir la palabra de Yahweh. Revelaciones 11:11 y 12 nos sigue diciendo: pero después de 3 días y medio, dice, entró en ellos el Ruaj de vida enviado de Yahweh Elohim. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces, amados, al cumplirse los 3 días y medio, esto es, a partir del año de 1798 en adelante. Entonces Yahweh enviaría su Ruaj sobre sus 2 candeleros, que son las 2 casas de Israel. ¿Para qué? Para que sigan proclamando y restaurando la verdad de su palabra. Y cuando vemos el tiempo que corresponde a los periodos proféticos de 1798 a 1844, vemos que efectivamente Yahweh envió su Ruaj para restaurar su palabra. Este periodo profético corresponde al periodo de la congregación de Filadelfia, donde se ve claramente a un remanente que Yahweh le felicita porque aún, aunque tenía poca fuerza, sin embargo, se seguía aferrando a su nombre, no negaba el nombre de Yahweh y se seguía, ¿no?, aferrando a su palabra. Porque los jesuitas, por medio de la masonería judía, se han encargado de crear un sistema donde han adulterado la palabra de Yahweh. Y también se han encargado de negar el nombre de Yahweh.
Este remanente fiel de Israel, aunque tenía poca fuerza, sin embargo, seguía aferrándose al nombre de Yahweh, y con el poder de Ruach de Yahweh, tuvieron la intención en ese tiempo de restaurar todas las cosas que Yahweh instituyó originalmente, algo que el mundo era indigno de recibir. Por ello que Yahweh dijo a su Ruach, que dirigía esta obra con su pueblo. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué hice acá? Subid acá. ¿Ya? Y el Ruach de la verdad subió ¿hacia dónde? Al cielo. Y muchos fueron testigos, amados, de la restauración que hizo en ese entonces el Ruach de Yahweh Elohim, amados. Muy bien, por eso aquí está. Justamente ese periodo es lo que está marcado aquí, en este periodo de la Keilah de Filadelfia, como dice Revelaciones 3, 8 y 9. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser Yaurín y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Claramente en este periodo Yahweh identificó al remanente de su pueblo Israel, aquel pueblo que guardaba la palabra de Yahweh y no negaba el nombre de Yahweh. En cambio, los jesuitas crearon un sistema que cambió la palabra de Yahweh y negó el nombre de Yahweh. Y esto los jesuitas lo hicieron por medio de la masonería judía. Entonces, cuando Yahweh en este periodo menciona a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser Yaurín y no lo son, sino que mienten, ¿a quién se está refiriendo? A los jesuitas y a los judíos. Muy bien, Revelaciones 11:13 nos dice, seguimos leyendo, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron cabot al Elohim del cielo. En aquella hora indica aquel tiempo, amados. ¿Qué cosa hubo en aquel tiempo? Un gran terremoto. Entonces, lo que hicieron los jesuitas, amados, fue una acción que cambió prácticamente todo el sistema de aquel entonces. Antes gobernaban las monarquías y gobernaba el papado, pero ahora estas revoluciones que hicieron los jesuitas por medio de la masonería produjo un terremoto que cambió completamente el sistema, donde una décima parte de la ciudad del Vaticano se derrumbó. ¿Por qué? Porque los jesuitas tomaron el control de la ciudad del Vaticano, y por la revolución que hubieron en ese entonces murieron miles de personas por el gobierno de terror que instauraron los jesuitas por medio de los masones como Robespierre. Y los entendidos de las escrituras en ese tiempo dieron honra al Elohim del cielo porque veían que esta profecía se estaba cumpliendo. Así fue como, amados, entonces finalmente en el verso 11 de esta profecía nos dice que el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Entonces, amados, ¿cuándo es el primer ay? Porque ahorita estamos viendo el cumplimiento del segundo ay. Porque ese es el segundo ay. El segundo ay pasó. El primer ay, amados, vino cuando el antimachía estableció su reino con el papado. ¿Está bien? Ese es el primer ay, el cual comprende del año 538 hasta el año de 1798, 1260 años. ¿Está bien? El segundo ay vino cuando el antimachía restableció su reino, pero ahora ¿con quiénes? Con los jesuitas. ¿Muy bien? Y ahí está pasando, pues, ese segundo ahí, la bestia que sube el abismo. ¿Muy bien? Que ya sabemos que los jesuitas, ¿no? Y la masonería. ¿Muy bien? Y ahora viene el tercer ay, amados. Viene pronto, como dice, ¿no? Es aquí, el tercer ay tiene que venir pronto. ¿Ya? Después de todo esto. ¿Muy bien? Y cuando dice el tercer ay, ¿a qué se estará refiriendo, amados? El tercer ay, amados, es cuando la antimachía establezca oficialmente su reino en la tierra. Es decir, el nuevo orden mundial, amados. ¿Está bien? Entonces, un ay es una destrucción física y espiritual de la verdad a través de poderes satánicos que controlan agencias humanas organizadas, las cuales gobiernan nuestro mundo. Esto hace imposible que la gente encuentre la verdad. El primer ay fue la destrucción física de las áreas de la cuna de la Keilah del Machía, la cual se encuentra ubicado geográficamente en Siria y en Líbano. Por ello que esas regiones son tan atacadas, y asimismo los habitantes de esos lugares que alguna vez abrazaron la fe del Machía fueron islamizados por Roma, los volvieron musulmanes, a través de poderes que están en contra de Yahshua HaMashiach.
Este ay es un oscurecimiento espiritual de todo el conocimiento relacionado con Yahweh por el poder que hace guerra contra su palabra. Zecarías capítulo 5, verso del 1 al 3, nos dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está escrito, de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está escrito, está, ¿no?, del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dijo Yahweh, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del Adón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Muy bien, amados, ¿qué significa ese rollo que volaba, amados? ¿Qué significa ese rollo? Antes, la escritura, ¿dónde se escribía? En rollos, ¿no? ¿No dice los rollos del Mar Muerto? Ahí se escribía, en rollos. Pues ese rollo, amado, es la palabra escrita de Yahweh, que está volando en el aire. ¿Qué significa esto como símbolo? Que está llevando, ¿qué cosa? Ese mensaje, ¿a dónde? Al mundo entero. Muy bien. Pero esta palabra que está llevando un mensaje, yo les pregunto, ¿ese mensaje es de bendición o es de maldición? Acá dice, esta es la maldición, dice, ¿no?, que sale sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? ¿Y por qué esa palabra es de maldición, amados? Porque esa palabra ha sido, ¿qué cosa? Adulterada. Ha sido corrompida, ¿no? Ya hemos visto que los jesuitas, por medio de la masonería, crearon las sociedades bíblicas unidas. ¿Para qué? Para corromper la palabra de Yahweh y distribuirlas a todos los moradores de la tierra, ¿no? De ahí la expresión profética, ¿no?, de que esta palabra dice, ¿no?, sale sobre la faz de toda la tierra. Y básicamente, ¿cuál es la corrupción que han hecho de esta palabra, amados? Yahweh, ¿qué dice? Vendrá a la casa del que invoca falsamente en mi nombre. Porque cuando se refiere, ¿no?, jurar, se refiere a invocar. Vendrá a la casa del que está invocando falsamente mi nombre. En otras palabras, han falseado el nombre de nuestro Creador. Por eso que en las Biblias ya no está el nombre de Yahweh, ni de su Hijo, a quien envió en su nombre, Yahushua. ¿Y dónde es que podemos encontrar mayormente estas Biblias que han distribuido? ¿Acaso no es en las iglesias? ¿Y cómo Yahweh les llama a las iglesias? ¿La casa de qué? A la casa del ladrón, ¿no? Es decir, como dijo Yahushua, su casa la han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Muy bien, Levítico capítulo 19, verso 11 y 12, nos dice: no hurtaréis, dijo nuestro Yahweh, no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Yahweh en su Torá había dicho claramente: no hurtaréis y no engañaréis. Cuando uno enseña un mensaje que está basado en la mentira, uno está hurtando, amados, a la vista del Creador. ¿Ya? Porque la palabra de Yahweh se la ha hurtado para que sea cambiada con el fin de enseñar mentiras a la humanidad y tener a las personas presas del engaño, con la finalidad que esos se beneficien materialmente a través de un sistema religioso que fue creado por Satanás para que nadie exalte verdaderamente al único Creador que nos puede salvar. Yahweh también dijo que no podemos invocar, pronunciar, proclamar falsamente por su nombre. Eso sería profanar su nombre. Y en las iglesias, lamentablemente, la realidad que vemos es que todos están invocando falsamente el nombre de nuestro Creador. Como la profecía lo decía, este sistema que Satán ha levantado en tiempos contemporáneos es, uno, una casa en donde se roba al pueblo de Yahweh. Y dos, es una casa en donde se invoca falsamente el nombre de Yahweh. Muy bien, seguimos leyendo. Zecarías capítulo 5, versos 5 al 8, nos dice: y salió aquel Malash que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos, ¿ya?, y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué ves? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí,
levantaron la tapa del plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Amado, yo les pregunto, ¿qué es un efa? ¿Acá qué dice en el hebreo? ¿Efa? Medida de grano, ¿verdad? Entonces, efa en hebreo es una medida de grano, una medida estándar para medir o pesar el grano. Muy bien. Aquí en Devarim 25, 13 y 14. Devarim 25, 13 y 14 nos dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos aquí, amados, una medida estándar. Obviamente, el estándar de lo bueno y lo malo, de lo correcto e incorrecto. Y es el estándar que vamos a ver sobre toda la tierra. Entonces, puede ver que el efa tiene una tapa pesada, dice acá, ¿no? Tiene una tapa pesada de entrada, ¿no? Y esa es pesada porque está hecho de plomo. Y entonces dice ahí la escritura que levantó la tapa y miró, dice, adentro del efa, ¿a quién miró? A una mujer sentada, ¿verdad? ¿Está bien? Levantaron la tapa y miraron adentro del efa, que representaba la medida estándar. ¿Y qué ven adentro? Ven a una mujer sentada en medio de aquel efa. ¿Qué representa una mujer en la escritura, amados? ¿Qué representará? ¿No es una iglesia? Ah, ya pues. Pero esta iglesia, según ahí dice la escritura, ¿es buena o mala? Él dijo, ¿no? En el verso 8 dice, él dijo, esta es la maldad, dijo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esta es una iglesia mala. Es una iglesia apóstata en esta tierra. ¿Muy bien? Entonces, amados, hay una medida, un efa, un estándar que es instituida por una iglesia sentada en medio de aquel efa. El verso 8 nos dice, esto es maldad. Es decir, esto es lo opuesto a lo que el rollo había anunciado. El rollo en un principio decía, te condenaré por mi palabra. Si hurtas, vas a saberlo. Si invocas falsamente mi nombre, vas a saberlo, porque mi palabra te juzgará. Pero ahora vemos que esta iglesia ha levantado, ¿qué cosa? Otro estándar. ¿Ya? Entonces, esta iglesia, entonces, vamos a ver que tiene otro estándar, ha levantado otro estándar en la tierra. En otras palabras, ha levantado otra escritura, la cual ha adulterado y que ha sido puesta como estándar y es controlado esto por una iglesia diferente y nos dice que es malvada. Muy bien, entonces esta mujer fue revelada, como dice, ¿no?, por un tiempo, y la tapa después fue puesta sobre la boca otra vez. Muy bien, la reforma protestante, ¿cómo le llamó a Roma, amados, en ese tiempo? La reforma protestante directamente le llamó la cuarta bestia. ¿Ya? Directamente le llamó el reino de la antimachía. Es decir, reveló a la iglesia apóstata, la cual había impuesto un estándar que no era escritural. La tapa fue levantada y todos pudieron verlo. Pero ahora, en estos tiempos, ¿qué dice la reforma hoy? ¿Qué dice ahora la reforma? ¿Qué decidió el sínodo de los luteranos en 1994? ¿Saben fue lo que ellos dijeron? Ellos dijeron, no será llamada más el anticristo. Así dijeron. Y los seguidores del Calvino decidieron lo mismo. Es decir, todos decidieron lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Se volvió la tapa a su lugar. Muy bien, seguimos leyendo. Zacarías 5, del 9 al 11. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí, dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel, al Malash, que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Muy bien, amados. Luego resulta que esa mujer o iglesia apóstata que hemos visto, ahora se divide en dos mujeres o iglesias que salieron o se levantaron y trajeron consigo mucho viento en sus alas. Y tenían alas como qué? Como de cigüeña, dice. Cigüeña. Muy bien. Ya sabemos, amados, que esa mujer mala o iglesia apóstata que reinó durante esos 1260 años
es la iglesia de la antimachía Jesucristo, ¿ya? Que no es otra que la iglesia cristiana. Muy bien. Cuando se cumplen los 1260 años, esto es, en 1798, esta iglesia se dividió su dirección en dos. Ahora dos empiezan a dirigir esta iglesia. ¿Y cuáles fueron esos dos? Los jesuitas y la masonería judía. Esos dos. Muy bien. Los cuales, cuando salieron para querer gobernar, trajeron consigo guerras en las diversas revoluciones que hicieron. Lo cual Yahweh lo está simbolizando como los vientos que están trayendo en sus alas. ¿Está bien? Y las alas que tenían era como de cigüeña. Sabemos que la cigüeña es un ave inmunda, ¿ya? Y un ave en la escritura es el símbolo de un espíritu, ¿ya? Un ave simboliza un espíritu. Y en este caso vendría a ser un espíritu bueno o un espíritu malo, amados. Un espíritu inmundo. Un ave inmunda es un espíritu inmundo. Un demonio. ¿Por qué? Porque Babilonia es albergue de toda ave inmunda y habitación de demonios. Muy bien, eso quiere decir que aquí entonces hay dos grupos religiosos que, bajo el mando de un espíritu falso y demoníaco, levantarán el estándar entre el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para que sea edificada una casa de Sinar. Sea edificada una casa. Sinar es Babilonia en la tierra, amados. Es Babilonia. ¿Ya? Una casa de Babilonia, dice el cristianismo. Y esa casa que quieren edificar los jesuitas y los judíos desde hace mucho tiempo, ¿cuál será? ¿No será el tercer templo en Israel de Jerusalén? Muy bien. Entonces, amados, según la profecía, entonces otro estándar regirá sobre la tierra. Este estándar será establecido por una iglesia. Esa iglesia es el cristianismo. Todos habrán visto que esa iglesia era mala y apóstata. Habrán tenido un conocimiento que se reveló en la edad moderna con la reforma protestante. Pero esa maldad será encubierta otra vez. Y dos poderes eclesiásticos poderosos se levantarán. Y esos poderes son los jesuitas y los masones judíos. La escritura los llama la bestia que sube del abismo, el cual vendrán y levantarán ese estándar que tiene el objetivo de levantar una casa en la tierra. Y esa casa es el tercer templo en Jerusalén, el cual será constituido dentro de un nuevo orden mundial, donde el imperio babilónico habrá renacido en sentido espiritual sobre la tierra otra vez, con un estándar que reemplazará el estándar de Yahweh, y donde la antimachía Jesucristo hará su aparición para imponer la marca de su nombre. ¿Muy bien, amados? ¿Claro? Muy bien. Aquí, amados, estamos viendo a los dos generales jesuitas. Lo que pasó en Francia es el precursor de lo que pasó o pasará en el mundo entero, porque lo mismo hicieron los jesuitas en la Revolución Rusa. Aquí, por ejemplo, están los dos generales jesuitas. Este de aquí es el general Lorenzo Ricci. Y este otro es el general Vladimir Ledochowski. El primero gobernó desde el año de 1773 hasta el año de 1814, durante la supresión de la orden jesuita. El Vaticano mismo suprimió a los jesuitas entre los años de 1773 a 1814, por el Papa Clemente XIV. A quien, como ya sabemos, los jesuitas mataron con una copa envenenada. ¿Qué pasó en el Vaticano durante este tiempo? Había una herida mortal y el Papa que sucedió, que fue el Papa Pío VI, fue desterrado y murió en el exilio. ¿Y quién dio la herida mortal al papado? Su propia orden jesuita, en su propia iglesia. Y fue una lucha de poder. Y ellos crearon en sus tiempos a los Illuminati, que fueron fundados por Adam Weishaupt, su fundador nominal. Sin embargo, él ha jugado, Weishaupt, un jesuita también, un papel subordinado, a pesar de tener un papel importante en la organización de la secta de los Illuminati, porque ellos usan una fachada tras otra fachada. Adam Weishaupt, por supuesto, él es el padre del jacobinismo, del cual se origina el comunismo
moderno. En Berlín, amados, del Este hay un museo en honor al comunismo. Y ahí podrá encontrar que en un lugar principal del museo, en la historia del comunismo, se halla una exposición en honor a la Revolución Francesa, como parte del origen del nacimiento del movimiento comunista en el mundo. De hecho, el término comunismo proviene de las comunas francesas, de donde se originó este movimiento. Lorenzo Ricci, por medio de Adam Weishaupt, con sus jacobinos, llevó a cabo la Revolución Francesa. Años más tarde, este general jesuita, Vladimir Ledochowski, con sus bolcheviques, llevó a cabo la Revolución Rusa en 1917, y es idéntica a la Revolución Francesa en 1789. ¿Y quiénes fueron los personajes principales que dirigieron esta Revolución Rusa? Ahí los puede ver: Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Karl Marx y León Trotsky. Estos fueron los personajes principales que dirigieron la Revolución Rusa. Todos ellos son de origen judío y todos ellos son masones. Albert Pike y Giuseppe Mazzini, ambos son masones y también son de origen judío. Como podemos ver, las guerras mundiales fueron planeadas y dirigidas por judíos, masones, con la influencia directa de los jesuitas, como dice esta cita. Esta fuente nos dice: esta guerra nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Les debemos al papado que ahora vemos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus hijos más nobles. En una carta del 22 de enero de 1870, Giuseppe Mazzini, este señor, le escribió aquí a este señor Albert Pike, un alto francmasón que escribió el Manual de la Masonería Escocesa, lo siguiente: debemos dejar que todas las federaciones continúen así como están. Debemos parecer como si las cosas fueran como en un principio, con sus sistemas, sus autoridades centrales y diversos modos de correspondencia entre los altos grados del mismo rito, organizados como están ahora. Pero debemos crear un rito superior que se mantendrá desconocido y que llamaremos a esos masones de alto grado que nosotros seleccionaremos. Con respecto a nuestros hermanos de la masonería, esos hombres deben ser comprometidos al secreto más estricto. A través de este rito superior gobernaremos a toda la masonería, la cual se convertirá en el centro internacional y aún más poderoso, porque su dirección será desconocida. Muy bien, amados, eso fue lo que planearon. Y asimismo, Albert Pike escribió una carta a Giuseppe Mazzini el 15 de agosto de 1871, en la cual él mencionó que debería haber una nueva orden mundial, una orden en donde todas las cosas estén bajo el control de una organización central, y para poder lograr esto planearon lo siguiente, ¿no? A propósito, esta carta estuvo expuesta en el Museo Británico, ¿ya? Pero ya lo sacaron. Entonces, ellos planearon, amados, las tres grandes guerras mundiales, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que dijeron acerca de la Primera Guerra Mundial. Esto fue lo que estaba escrito en esa carta, que fue escrito en el año de 1871. Es decir, antes que la Primera Guerra Mundial ocurriera, porque la Primera Guerra Mundial ocurrió en 1914. Y esto es lo que decía la carta: la Primera Guerra Mundial debe producirse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza de ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Fíjese, amados, que la Primera Guerra Mundial era para derrocar ¿a quién? ¿El poder de quién? ¿De quién dice acá? ¿Para derrocar a quién? ¿El poder de quién dice acá? De los zares de Rusia. Entonces, el zar de Rusia, amados, había llegado a ser el protector de la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Y el otro objetivo era provocar un Estado, ¿qué cosa? Ateísta comunista. Muy bien. Pregunto, ¿ocurrió esto? ¿Ocurrió o no ocurrió esto? Claro que sí.
Ahora, esto fue escrito mucho antes de este evento, en 1871, ¿no? La Primera Guerra Mundial, como ya hemos dicho, ocurrió en el año de 1914. ¿Ya? Como ellos decían, la Primera Guerra Mundial debe producirse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de este país una fortaleza de ateísmo comunista. El zar era el monarca de Rusia. ¿Y quién estaba planeado que lo iba a derrocar? ¿Quién? Los Illuminati. Muy bien. Los masones del más alto grado. ¿Y quiénes fueron los que derrocaron al zar por medio de la Revolución Rusa, amados? ¿Ah? ¿Acaso no fueron Vladimir Lenin? ¿No fueron Leo Trotsky? ¿No fueron Joseph Stalin? ¿No fueron Karl Marx? ¿No fueron Friedrich Engels? Entonces, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran los Illuminati, amados. Como estaba diciendo ahí. Ahí decía, ¿no? Que los Illuminati tenían que derrocar a los zares. ¿Y quiénes fueron los que derrocaron a los zares? ¿No fueron ellos? Ahí está, ellos son los Illuminati. ¿Está bien? Illuminati, los cuales tenían raíces, ¿qué? Todos ellos tenían raíces judías. Raíces judías. Que derrocaron al zar de Rusia e inmediatamente establecieron, ¿qué cosa? El ateísmo comunista en Rusia. ¿Qué más nos decía? Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Entonces, para entonces, amados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos estaban bajo el control de los jesuitas de Roma en la sombra, por medio de la masonería judía también. Así que no sería muy difícil que Roma uniría e involucrara entonces a estas naciones para entonces comenzar la Primera Guerra Mundial, como así estaba planeado. Entonces era la hora de la venganza de los jesuitas. ¿Por qué? Porque ellos habían sido expulsados de Rusia por los zares rusos, amados. ¿Ya? Ellos habían sido expulsados. Aquí leemos esta fuente. El emperador ruso Alejandro I se vio precisado a promulgar un decreto real en 1816. Mediante el cual los jesuitas serían expulsados de San Petersburgo de Moscú. Siendo poco efectivo este decreto, promulgó otro en el año de 1820, excluyéndolos totalmente de los territorios rusos. Muy bien, ahí está, el zar de Rusia expulsó entonces a los jesuitas. Entonces ellos decidieron, ¿qué cosa? Venganza. Muy bien, y esta otra fuente también nos dice, ¿ya? Nicolás II, este segundo zar, ¿no? Que fue el último, por cierto, zar, ¿ya? Que también igual, ¿no? Mantenía la posición de no permitir entonces la entrada de los jesuitas a Rusia. El zar Nicolás II, dice aquí, había progresado muy bien con sus grandes reformas y le había estampado su firma en la constitución que se había adoptado en Rusia. ¿Y qué pasó? Al día siguiente de hacerlo, le arrojaron, dice, una bomba a su carruaje y la misma mató e hirió a un número de cosacos que acompañaban al carruaje. El emperador, en señal de profunda tristeza, salió de su carruaje a ver los cuerpos de los hombres muertos, cuando una segunda bomba lo voló en pedazos. Muy bien, amados. Entonces, así fue como finalmente, en 1917, el último zar y toda su familia fueron asesinados. Nunca más un emperador o zar de la casa de los Romanov gobernó a Rusia o protegió a la Iglesia ortodoxa. El tiempo de la venganza de los jesuitas había llegado. Como lo dice aquí esta fuente, la derrota del sistema de los zares trajo como consecuencia inevitable la derrota de la Iglesia ortodoxa. Para el Vaticano, quien le había declarado la guerra a la Iglesia ortodoxa desde el siglo XI, la caída de su rival milenario era demasiado buena para ser cierta. Y seguimos leyendo lo que nos dice aquí la fuente. Los instrumentos de esta nueva alianza entre los soviéticos y el Vaticano eran los jesuitas, descritos como los enemigos hereditarios de la Iglesia ortodoxa. Se había informado que había un gran número de representantes de la orden jesuita en Moscú durante la revolución. Muy bien, amados. Ahora, ¿quién financió y ayudó a los revolucionarios rusos en su apoderamiento de Rusia? ¿Quién apoyó a Lenin, a Trotsky, a Stalin cuando crearon la revolución y el derramamiento de sangre en toda Rusia? ¿Quién? ¿Qué es lo que nos dice acá? Anthony Sutton, en esta fuente, ¿qué nos dice?
William Franklin Sam, el director del Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos en Nueva York, había contribuido con $1,000,000 a los bolcheviques. Entonces, ¿quién estaba entonces apoyando entonces a los bolcheviques para la revolución? La Reserva Federal de los Estados Unidos. Muy bien. Entonces, los que auspiciaron entonces económicamente a los bolcheviques en la Revolución Rusa fueron ¿quiénes? Los que controlaban la Reserva Federal de los Estados Unidos, amados. ¿Ya? ¿Y quiénes eran los que controlaban la Reserva Federal de los Estados Unidos ya para ese entonces? ¿Quién era William Franklin Sands, amados? ¿Ah? Él era un masón judío. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes controlaban entonces la Reserva Federal? Los judíos masones. Muy bien, y ahí lo puede leer. ¿Qué dice ahí? Jacob Schiff llega a América al final del siglo XVIII, bajo las órdenes de los Rothschild, ¿ya? A tomar control del sistema bancario americano. Para finales del siglo, en el año 1900, Schiff tenía el control de la fraternidad de banqueros completo en Wall Street. Muy bien, amados, entonces Jacob Schiff era un judío, agente de los jesuitas en América, a quien se le asignó apoderarse del sistema bancario en América y establecer una reserva federal por parte de los judíos Rothschild. Y ya que Schiff tenía el control del Banco de Reserva Federal, tenía entonces una buena fuente de dinero para financiar la Revolución Rusa. Esta fuente nos dice lo siguiente: en la publicación del periódico el New York Journal American, el nieto de Schiff, llamado John, fue citado por el periodista Choya Knickerbocker como que había dicho que su abuelo Jacob Schiff había dado como $20,000,000 para financiar el triunfo del comunismo en Rusia. Muy bien, amados. Entonces, en términos del valor de esa cantidad de dinero, hoy en día esa misma cantidad sería como $420,000,000. Dinero que se le robó a la gente de los Estados Unidos a través del Banco de la Reserva Federal. Jacob Schiff estaba en control de la fraternidad completa de banqueros y estaba financiando a un gobierno que apoyaba los principios que constituían una antítesis de la Constitución de los Estados Unidos. Schiff pretendía ser un capitalista americano, vivía en América, pero su objetivo principal era el objetivo de Roma, el establecimiento del nuevo orden mundial. Muy bien, amados, otra razón para que también surgiera la Primera Guerra Mundial fue para vengarse de Alemania, ¿ya? Porque no solamente el zar de Rusia había eliminado a los jesuitas, sino también el emperador de Alemania también lo había también, ¿no?, eliminado a los jesuitas, ¿ya? Entonces, en los años de 1860 y 1870, Alemania era el lugar del nacimiento de los tan odiados luteranos, ¿no? Entonces, dos veces durante esta época, el cónsul Otto von Bismarck dirigió a Alemania, conocida en ese entonces como Prusia, a obtener victorias militares sobre los países controlados por los jesuitas, ¿no? Y que fueron Austria en el año de 1866 y Francia en el año de 1870. Y este emperador Bismarck prohibió además la orden jesuita mediante una ley llamada Kulturkampf en el año de 1862. Esos crímenes contra Roma y los jesuitas tenían que ser vengados, por lo que muchos miles de alemanes fueron asesinados en el baño de sangre de la Primera Guerra Mundial. Alemania fue el país más afectado al final de la guerra. Asimismo, el imperio austrohúngaro en su mayoría eran protestantes y la estrategia de Roma consistía en destruir a estos imperios que habían alojado a ortodoxos y protestantes que en la historia habían escapado de las manos de los inquisidores jesuitas. Y para ello los jesuitas planearon una conspiración que consistía en asesinar al heredero al trono del imperio austrohúngaro llamado Francis Ferdinand por parte de los serbios. Roma sabía que si Austria-Hungría destruía a los serbios, entonces sus hermanos serbios ortodoxos de Rusia entrarían a la reyerta o contienda.
y el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francis Ferdinand y su esposa estaban en Sarajevo, capital de Bosnia, en julio 26 de 1914. Y a medida que se movían por las calles llenas de gente en un carruaje abierto, comenzó un tiroteo y ambos resultaron muertos. La mano negra de una sociedad secreta serbia fue responsable de esta conspiración. La gente de Sarajevo era predominantemente compuesta por serbios, quienes en su mayoría eran de convicciones religiosas ortodoxas. Desde el año de 1054, la Iglesia Católica ha estado en guerra con los cristianos ortodoxos. Aquí esta fuente nos dice, el Papa Pío X, en su odio por los cristianos ortodoxos, continuamente incitaba al emperador Francis Joseph de Austria-Hungría a eliminar a los serbios. Después de lo que sucedió en Sarajevo en julio 28 de 1914, el barón Ritter, un representante de Bavaria, al Vaticano le escribió a su gobierno. El Papa aprueba el trato terrible que se le está dando a Serbia. Él no tiene muy buena opinión de los ejércitos de Rusia y de Francia en el caso de la guerra con Alemania. El cardenal secretario de Estado no veía que Austria pudiese hacer guerra si no decidiese hacerlo en ese momento. Allí en sus colores reales estaba el vicario de Cristo, el Papa, el gentil apóstol de la paz, el santo pontífice, cuyos autores piadosos parecían haber muerto de tristeza al ver el surgimiento de la guerra. Debe decirse específicamente que en el 1914 la Iglesia Católica Romana comenzó una serie de guerras diabólicas. Entonces el tributo de sangre que siempre ha logrado realizar comenzó a convertirse en un torrente real. Muy bien, amados, entonces mediante las revoluciones, los jesuitas, por medio de la masonería judía, logró la conquista de la gran mayoría de las naciones europeas y americanas. Y ahora faltaban los imperios. Faltaba el imperio ruso, faltaba el imperio austrohúngaro, faltaba el imperio alemán y también el imperio otomano. Así que se valieron de la Primera Guerra Mundial para derrocar dichos imperios. Después de la Primera Guerra Mundial, dichos imperios desaparecieron. Después de la Primera Guerra Mundial, se hizo un intento de establecer un gobierno mundial y se estableció la Liga de las Naciones. El senador Henry Cabot Lodge detuvo la participación de los Estados Unidos en la Liga de las Naciones. El plan de los jesuitas de crear un gobierno mundial desde el cual pudiesen controlar al mundo fue detenido en ese tiempo temporalmente. La verdadera intención de la Liga de Naciones era de que sirviera como escalón para un gobierno mundial. La Liga fue convocada en París en 1919, pero muchas naciones la reconocieron como una amenaza a su soberanía y rehusaron unirse. Esta parte del plan de los jesuitas tuvo que hacerse esperar todavía 27 años después, cuando la Segunda Guerra Mundial culminó con la creación de las Naciones Unidas. Como dice esta fuente, todas las grandes naciones, incluyendo a los Estados Unidos, estaban agotados por la guerra, devastados y llorando a sus muertos. La paz era el gran deseo universal. Por tanto, cuando Woodrow Wilson propuso establecer la Liga de las Naciones para asegurar la paz, todas las grandes naciones entraron sin siquiera haberse detenido a leer las letras pequeñas que habían en dicha proposición. Este señor presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, él era controlado y dominado por un coronel llamado Edward Mandelholz. Y Wilson dijo acerca de Edward Mandelholz, dijo, el señor House es mi segunda personalidad, mi ser independiente, sus pensamientos y los míos son uno solo. Y aquí lo podemos ver aquí al coronel. Durante 7 largos años, dice esta fuente, el coronel House era el otro yo del presidente Woodrow Wilson. Fue House quien hizo la selección del gabinete, formuló las primeras políticas de la administración y prácticamente dirigió los asuntos de los Estados Unidos con el extranjero. Teníamos, en vez de un presidente, dos. Un super embajador hablaba con los emperadores y los reyes como iguales suyos. Él era el generalísimo de la administración. Amados, Edward Mandelholz controlaba completamente al presidente Woodrow Wilson. ¿Y por qué?
porque Hobbes era un jesuita que llevaba a cabo todos los deseos de los jesuitas. Él utilizó a Wilson como una marioneta para crear la Liga de las Naciones para los jesuitas. Wilson era solo una herramienta de los jesuitas para lograr sus propósitos. Después que terminó la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, los jesuitas no obtuvieron lo que querían. Wilson y Edward Mandell Hobbes se las arreglaron para obtener la Liga de las Naciones para ellos, pero fallaron miserablemente porque los Estados Unidos no se unieron. Por tanto, se requería otra guerra, una guerra tan devastadora que la gente pidiese a gritos por la creación de las Naciones Unidas. Y esa era una de las metas de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Albert Pike también dijo, al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. La Primera Guerra Mundial comenzó en el año de 1914 y terminó en el año de 1918. Y para ese año, el comunismo debía estar erigido y debía propagarse a todo el mundo como una antítesis de la tesis que los jesuitas habían creado por medio de la masonería y que eran la república y la democracia. El comunismo se inició con la Revolución Rusa, la cual ocurrió en el año de 1917. Y existen unos paralelos similares entre la Revolución Francesa de los jesuitas dirigidos por su general Lorenzo Ricci y la Revolución Rusa de los jesuitas dirigido por su general Vladimir Lerochovsky. Y ellos son los siguientes. Primeramente, que ambas revoluciones estaban basadas en las escrituras comunistas de los francmasones Voltaire y Marx. Así como Voltaire en su tiempo escribió obras revolucionarias, en 1844 Karl Marx escribió El Manifesto Comunista y fue publicado en 1848. Había que lavar el cerebro de las masas para luego, con los partidos políticos, impulsarlos a la revolución. Los jesuitas perfeccionaron el comunismo en sus reducciones. Las reducciones son las misiones jesuitas guaraníes, que eran pueblos fundados por la orden jesuita entre los indios guaraníes a partir del siglo XVII. Y cada reducción era gobernado por un padre jesuita. Y la política que implantaron los jesuitas en las reducciones que hicieron, por ejemplo, en Paraguay, ¿ya?, fue el comunismo. Entonces, en Paraguay probaron si esto funcionaría o no, y lo perfeccionaron allí. Muy bien, ¿qué nos dice esta fuente que está acá? El sistema y la doctrina del comunismo, socialismo, es reconocido por gran mayoría de historiadores, aún por los mismos soviéticos. Fue por primera vez implantado, experimentado y practicado en las misiones jesuitas guaraníes del Paraguay, del virreinato del Río del Plata en Sudamérica. Muy bien, eso es lo que nos dice este historiador. Asimismo, esta otra fuente también nos dice, el sistema económico de las reducciones era una especie de comunismo y era esencialmente teocrático. La tierra y todo lo que estaba sobre ella era la propiedad de la comunidad, del Estado. Era propiedad de Dios, es decir, que eran cultivados por la mano de obra común, bajo la dirección de los padres jesuitas. Muy bien, amados, entonces recordemos que el comunismo entonces es una doctrina basada en la comunidad de los bienes. Otro segundo punto es que ambas revoluciones saquearon a las iglesias del Estado. En la Revolución Francesa mataron, ¿no?, a muchísimos protestantes, ¿no?, pero también católicos también, por si acaso. ¿Por qué? Porque los jesuitas estaban tomando el control de todas las órdenes católicas. Y en la Revolución Rusa mataron también a muchos ortodoxos, ¿ya?, y también protestantes que habían allí. Tercer punto, ambas revoluciones terminaron con las monarquías, ¿ya? Entonces, la monarquía francesa estaba conformada por la dinastía de los Borbones, ¿ya?, y la monarquía rusa estaba conformada por la dinastía de los Romanov. Y ambas dinastías, tanto de los Borbones como de los Romanov, habían expulsado a los jesuitas. Y ambas dinastías fueron quitadas por los jesuitas. Muy bien, cuarto punto, ambas revoluciones produjeron repúblicas en forma
pero absolutas monarquías en poder. Muy bien. Controlada detrás de las escenas por las personas que ahora estaban en el control, en este caso por los jesuitas y por los judíos, masones. Quinto punto es que ambas revoluciones declararon el ateísmo como la religión del Estado. Sexto punto es que ambas revoluciones realizaron un reinado de terror por una policía secreta a forma de Inquisición. ¿Y qué reino de terror crearon? Millones murieron. Joseph Stalin es personalmente responsable de la muerte de millones de personas. Séptimo punto, ambas revoluciones resultaron en dictadores militares responsables por la eliminación de los disidentes. Exactamente como vemos, amados, el mismo patrón. Si ha funcionado una vez, entonces no dudo que los jesuitas lo vuelvan a usar ahora para estos tiempos finales, para poder establecer el nuevo orden mundial. Como dice esta fuente, las lecciones aprendidas en las repúblicas platónicas allí en Paraguay proporcionaron la base para el manifiesto comunista de Marx, por la cual cada nación en la tierra sería reducida a una reducción guaraní, de tal modo que destruya las clases medias de los protestantes blancos y al mismo tiempo restaurar el feudalismo descomunal de las edades oscuras del imperio de los papas. Y finalmente, amados, el 13 de mayo de 1917 aparece este interesante mensaje de María en Fátima, Portugal. ¿Y qué dice ella? Rusia será convertida y el Santo Padre consagrará a Rusia a mí. Y luego, la siguiente visión era que el Papa Juan Pablo II en ese tiempo actual recibiría un atentado de muerte, lo cual ocurrió. Muy bien. Ahora, no es muy difícil de decir lo que pasará si usted ha planeado todas esas cosas desde el principio. Muy bien, amados. Entonces, el próximo capítulo veremos cómo los jesuitas, por medio de la masonería judía, llevaron a cabo la Segunda Guerra Mundial. No se lo pierdan.